llegamos a Montevideo, Uruguay. En Montevideo son las 20 y 22, hace 23 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la ciudad eterna, en Roma, son las 0:22, pero ya del jueves 23 de marzo. Hace 13 grados y medio y el cielo está parcialmente nublado. La información del Uruguay. Tabaré Vázquez ha firmado un decreto que prohíbe el bloqueo de piquetes, que prohíbe los piquetes que bloquean las rutas y las calles. El Poder Ejecutivo emitió un decreto que faculta al Ministerio del Interior a disponer de medidas pertinentes para preservar la libre circulación, para preservar el uso público de calles y rutas cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza. El Ministerio del Interior podrá requerir el auxilio de otros organismos públicos para cumplir con esos objetivos. La medida se toma pocos días después que se formara un piquete frente a los accesos de las instalaciones de la planta celulosa de Montes del Plata, conformado por personas que pedían trabajar allí. El segundo artículo del decreto indica que la intervención de la autoridad policial a los efectos indicados en el artículo precedente se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad. Las intervenciones que sean necesarias deberán ser informadas inmediatamente a la justicia. El decreto aclara que no se aplicará de una manera que vaya en contra a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución, que establece que la huelga es un derecho gremial, sino para amparar aquellas situaciones donde se vulnera el libre tránsito de las personas. Y ahora sí, ahora vamos con la música del Uruguay. Y llega la Vela Puerca y el tema Soldado de Plomo. Se lo dedicamos a Shakira Prado, que nos escucha desde Montevideo. Entonces, para vos, Shakira, La Vela Puerca y Soldado de Plomo. Dale, vamos.
hoy le di más de una vez algún que otro color. Y ya me puedo imaginar armándolo otra vez porque volví hasta allá. No quiero desperdiciar ni un poco de su miel si encuentro dónde está. Ver que puede amanecer acariciando el sol sin nada que patear. Me está mirando mal, su cara no es normal. Yo no me pienso ir, quiero decirle cómo está. En Dialogando con Latinoamérica, en Radio Roma Futura.it, era la música del Uruguay, era La Vela Puerca y el tema Soldado de Plomo. Y decía Gutenberg, la imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo. Mientras que Brassens dice, los únicos generales que se deben seguir a ciegas son los generales de los soldaditos de plomo. Y para escucharnos en podcast puedes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas, poner me gusta en nuestra página Facebook o pedir la amistad al perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Y si deseas enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número 320-6922-565. Hablando de Facebook,
llegó el momento de festejar los cumpleaños de los amigos del perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Dale, pedís vos también la amistad. He arribado el momento de festejar el cumpleaños de gli amici del profilo Facebook y Dialogando con Latinoamérica. Dai, chiedian que te la amicizia. Y comenzamos jueves 16, giovedì 16. Loredana Brusca, Francesco Galli, Jasmine Jimmy, Antonio Russo, Patricia Viviani, Elena Bonelli e Mimma Dislessia. Viernes 17, venerdì 17. Luisa Cozzi, Giuseppe Sessa, Cristian Umbro, Teresa Cardona, Nelson Rainero, Antonio Preziosi, Mauro Luzzi, Marco Miccoli, Venusta Macaroni, Dario Argenziano, Munir Shaid, Eleonora Della Corte, Ginevra Malini, Billy Menmen, Vincenza Cinta e Francesca Palombi. Sábado 18, sábado 18. Karen Di Porto, Giuseppe Rizzo, Raffaella Bacca, Vincenzo Mancuso, Domenico Rattenni, Monica Vincenzi, Vincenzo Circosta, Mari Satriani, Remo Fabiani, Monica Vincenzi e Carolina Cuomo. Domingo 19, domenica 19, Claudia Conte, Giuseppe Zanini, Asia Borghi, Maria Stella Riva, Bendita Piercing, Alessandra Calsecchi, Elvira Somovilla, Giuseppe Tonsini, Ross Schaffer Acevedo, Claudia Papata, Andrea Luca Luongo y Domenica Scottino. Lunes 20, lunedì 20. Martina Innocenzi, Luisa Benestante, l'opinionista Tesserato, Sara Botarlini, Francesca Savini, Rubén Juárez, Sara Del Monte, Sveva Marino, Luca Tortorella y Loredana Torricella. Martes 21, martedì 21. Adriana Peri, Natalia Adriana Strani, María Lesa, Pantarei Selva, Luisa Ferraro, Rosso Chimera, Claudio Ventura, Danilo Monacelli, Duilio Parietti, Prospero Merlino, Luisa Mancini y Alex.